Vamos a seguir en la parte de personas expertas en el tema de sanidad, presentando a Ana del Corral, que ejerce como médica en la sanidad pública en el ESAT y es máster de cuidados paliativos. Anteriormente trabajó como médica de familia y en este campo también tiene gran experiencia. Ana conoce muy bien el mundo de la discapacidad intelectual. Mi hermano es familiar de una persona con discapacidad intelectual, de Inés, y miembro de la junta directiva de la Fundación APROCOR, entidad de plena inclusión en Madrid. Vamos a hacerle algunas preguntas y en la parte sanitaria médica para resolver algunas dudas que se puedan plantear. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola, ¿se me oye? Sí, ¿Sí? muy bien. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes a todos. Buenas Gracias por tardes. invitarme. Bueno. Encantado. ¿Se puede afirmar que el coronavirus afecta a la salud de las personas con discapacidad intelectual de forma distinta que al resto? A ver, pues como sabéis todos por todas las noticias que están saliendo en la televisión, en los medios de comunicación, el virus es nuevo, se conoce relativamente poco de su comportamiento, aunque ya gracias a todos los datos que tenemos de China y de otros países, pues sí que vamos conociendo un poquito más de su comportamiento, ¿vale? Como tal, lo que sabemos es que es un virus muy contagioso, ya lo sabéis, y en esto estriba su mayor peligrosidad, ¿no? En cuanto al tema de las personas con discapacidad, ¿no? Que es el que nos ocupa, en general lo que se sabe es que las personas que tienen determinados factores de riesgo tienen más riesgo no de contagiarse, sino de que si se contagian se complique, ¿vale? Esa enfermedad. Y esos factores de riesgos, pues bueno, entre otras cosas, como ya sabemos todos, es la edad, ¿no? Que a partir de los 65 años, pues la mortalidad aumenta y otra serie de factores de riesgo, ¿vale? Que tienen que ver sobre todo con enfermedades cardiopulmonares, ¿vale? Hipertensión y inmunodeficiencias sobre todo, ¿vale? Es decir, si por las personas en general con o sin discapacidad tienen este tipo de patología, sí que aumenta las posibilidades de que esta se complique, ¿de acuerdo? Pero si la pregunta es si por el hecho de tener una discapacidad intelectual se tiene más afectación, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta. En el caso de las personas con síndrome de Down. Pues en el caso de las personas con síndrome de Down, lo mismo, ¿no? Es verdad que no hay estudios. O sea, yo quiero dejar claro que los estudios de poblaciones específicas se van a ir haciendo a medida que se vaya conociendo esa enfermedad. Para que se realicen estudios de personas, se necesita un grupo mínimo de personas y se necesita tiempo, ¿vale? Desde que empieza la enfermedad hasta que se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí que es verdad que en la medida que un grupo de población un tipo determinado de síndrome tiene asociado a una serie de factores de riesgo, puede ser que en el caso concreto de cada persona, si los tiene o no, pues pueden afectarse de forma más importante. Es decir, una persona con síndrome de Down o sin síndrome de Down que tenga una cardiopatía, pues tiene más riesgo de complicación, pero no por el hecho de tener síndrome de Down, sino por el hecho de tener ese factor de riesgo. Lo que sí que estamos viendo es que en determinados grupos esos factores de riesgos son más frecuentes, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿es importante, en tu opinión, en este momento de la pandemia, crear protocolos y aplicarlos correctamente? Bueno, pues yo creo que esa respuesta la sabemos todos, ¿no? Es verdad que con esta enfermedad estamos yendo un poco por detrás, ¿no? Todos los países estamos viendo cómo está produciéndose y a medida que vamos viendo cómo se comporta, pues vamos implementando los protocolos, ¿no? Pero por supuesto, ¿por qué es tan importante? Pues porque primero porque tengamos una forma de actuación en común y que sea basado en recomendaciones de expertos, ¿no? Lo que se sabe del virus es que se contagia de una determinada manera, ¿no? Estábamos hablando del contagio respiratorio, ¿vale? Y en las distancias cortas, pues sabemos que es más frecuente, ¿no? Por unas gotitas que se eliminan al respirar y que, bueno, llegan hasta 2 metros. Entonces, estos protocolos están hechos básicamente, pues, para evitar los contagios, ¿vale? Una vez que ya tenemos esos protocolos, en cuanto a la población general, en cuanto a los sanitarios, en cuanto a las medidas de protección, que sí. Si queréis, luego hablamos un poquito más detenidamente.
sí que está claro que hay que implementarlos. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué los sanitarios tenemos una serie de medidas que son diferentes a la población general? Pues porque estamos en contacto con la población enferma y porque además se ha visto también que puede haber una cierta transmisión nosocomial, ¿no? Entonces, eso implica que tengamos que tener todos una serie de protocolos. Y eso también implica que esos protocolos vayan cambiando día a día, ¿no? Que a nosotros mismos, los sanitarios, cada día nos están reuniendo para decirnos, pues de lo que dijimos la semana pasada, pues ahora vamos a hacer otro protocolo. Y eso a veces a la población general como que, digamos que confunde un poco, ¿no? Porque hace 2 semanas hacían pruebas a todos y ahora no se hace, pues porque a medida que las autoridades sanitarias van viendo en qué situación estamos, pues vamos cambiando los protocolos para adaptarnos a ello y que el número de personas infectadas sea lo mínimo y el número de personas tratadas sea el máximo, ¿no? Eso es lo que un poquito de lo que se trata. Desde tu punto de vista, las autoridades sanitarias, ¿de qué forma deberían apoyar ahora mismo las situaciones que se están viviendo en las residencias, que están viviendo las familias de personas con discapacidad intelectual, en muchos casos personas con grandes necesidades de apoyo? Pues mira, desde hace unos días sí que es verdad que se han implementado medidas específicas, ¿no?, para los centros sociosanitarios. Nosotros desde nuestro trabajo tenemos que atender personas de residencias, personas mayores, ¿no?, y también personas que son que viven en conjuntos residenciales de distintos tipos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Sanidad sí que ha hecho una guía, ¿no?, que os dejé ahí el enlace para que lo pudierais mirar, que habla específicamente de las residencias y los centros sociosanitarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque las personas que viven en residencias pues tienen una serie de peculiaridades que hay que tener en cuenta, y más las personas que viven en centros con personas con discapacidad, que además de por eso tienen otra serie de peculiaridades, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es un documento que realmente salió el 5 de marzo, el primero, pero me consta que están trabajando en las comunidades para modificar y modernizar, digamos, en el tiempo ese documento de qué cosas hay que hacer. Pero para que estemos todos tranquilos, sí que es verdad que lo que se dice en la guía no dista mucho de lo que se dice en la población general, ¿no? Como lo que hay que hacer en cuanto a los domicilios. Sí que es verdad que por sus características pues se tiene que tener en cuenta pues bueno, pues que el tipo de contacto en algunos casos es diferente y que los trabajadores que trabajan en esas entidades pues pueden tener unos riesgos entre comillas diferentes a lo que es una persona de la población general, ¿vale? En ese sentido es en lo que se establece unas guías específicas para eso, ¿vale? Dos palabras que aparecen cuando nos referimos a esta pandemia es, sin duda, con el internamiento, el miedo y la ansiedad. ¿Cómo afecta a estas situaciones, en particular a las personas con discapacidad intelectual? Pues bueno, os imaginaréis que igual que cualquier persona sin discapacidad está en esta situación con miedo, con ansiedad, pues las personas con discapacidad, que además en muchas ocasiones, y eso sois vosotros los que más sabéis, ¿no? Pues no entienden lo que está ocurriendo globalmente, o no se les ha podido explicar de forma fácil o accesible pues qué es lo que está ocurriendo, pues tengan mayor miedo y mayor ansiedad. Además, notan muchas veces en el ambiente pues que todo está diferente, que su cuidador principal a lo mejor no es el que está habitualmente, pues porque o está en aislamiento o está enfermo o simplemente está con su familia y no puede, nota cambios a su alrededor y muchísimas veces pues no es posible saber por qué. Esto genera conductas pues de ansiedad, de trastornos en el comportamiento, y yo sí que es verdad que muchas veces lo que pienso es que a lo mejor en un momento dado se le ha explicado a una persona qué es lo que está ocurriendo y ya no se le ha vuelto a explicar, ¿no?, cómo sigue el proceso. Entonces, sí que es verdad que para disminuir un poquito la ansiedad y el miedo, lo que primero se recomienda desde el punto de vista médico es tener información, ¿no? Porque muchas veces si no tienes la información, tienes más preguntas y eso hace que el miedo a lo que pueda pasar, que puede no ser real, porque puede ser miedo por cosas que no están pasando, pues se exacerbe, ¿no? Entonces,
Yo creo que la información a todos los niveles, no solo a los trabajadores, que también, porque me consta que en muchas residencias, pues los propios trabajadores no sepan muy bien a qué atenerse, a las personas con discapacidad, que en un momento dado se les puede decir no puedes salir porque hay un virus que está circulando tal, pues volver a reforzar un poquito qué es lo que esa persona sabe, de qué manera podemos nosotros averiguar qué es lo que está sintiendo y dar mensajes tranquilizadores, es decir, si estás aquí y estás haciendo lo que se te está diciendo, lo más probable es que no tengas problemas o bien no, esos problemas se vayan a poder solucionar, ¿no? Dar mensajes de tranquilidad, porque yo creo que muchas veces ya se sufre muchísimo por hipótesis también, ¿no? Por esa psicosis que tenemos todos, ¿no? De qué es lo que puede pasar, nos vamos a contagiar todos, toda la entidad va a caer. Bueno, pues es verdad que esos mensajes, aunque no se verbalicen, muchas veces las personas con discapacidad o sin ellas lo notamos, ¿no? En el ambiente, el nervio y eso hace a veces que se paralicen conductas y que una persona con discapacidad pueda entender hasta donde pueda entender. O sea, es verdad que habrá personas que tienen grandes necesidades y que simplemente lo que necesita a lo mejor es, pues, que yo no soy experta en esto, pero no poner sus rutinas, las que tenía antes de que surgiera esto, lo más parecidas posible, pues, como se pueda, ¿no? O simplemente decir, bueno, ¿te acuerdas que hace una semana te dije esto? Pues ahora que sepas que está pasando esto, no te preocupes porque lo tenemos todo controlado. O sea, un poco hablar con ellos en la medida de las posibilidades, porque sí que es verdad que creo que es muy, muy fácil que con todo el estrés que tenemos los trabajadores se nos olvide lo más importante, ¿no? Que es poner a la persona en el centro y decirle lo que está ocurriendo y que ellos nos puedan contar de alguna manera lo que están sintiendo. Pero bueno, esto es un tema que es muy difícil. Yo trabajo con personas mayores que tienen deterioros cognitivos y es una cosa que muchas veces es difícil también, porque no es fácil explicar y tendremos que echar imaginación qué es lo que estamos haciendo, aunque no lo creáis, en el personal sanitario, en muchos casos. Estamos siguiendo los protocolos, pero también haciendo cosas que hasta ahora no habíamos hecho nunca, ¿vale? Terminamos ya con la última pregunta. ¿Crees que es una buena idea crear foros online donde personas expertas puedan resolver dudas? ¿Y qué tipo de consejos puramente sanitarios, que abundarán, imagino, en los que nos están dando por todos los lados, podríamos recordar aquí para protegernos? Por supuesto, este tipo de ideas es fundamental, ¿no? Porque se pueden resolver. De hecho, nosotros los sanitarios estamos teniendo conferencias, videoconferencias en las que nos reunimos grandes equipos todos los días, prácticamente pues, para hablar un poco de la situación y del tema, ¿no? Creo que esto, aparte de reforzar el tema psicológico, ¿no? Es decir, todos estamos a una, también es verdad que podemos aprender mucho unos de otros, ¿no? Y sobre todo mantenernos al día con todo lo que vaya saliendo. En cuanto a qué cosas se pueden hacer, pues a ver, yo creo que habría que dividir en cuanto a las personas con discapacidad que están con sus familias, ¿no? Y las personas que están en centros residenciales, que yo creo que los protocolos son diferentes, ¿no? En el sentido de que, bueno, las personas que están con sus familias pues deberían hacer lo que estamos haciendo pues el resto de las personas, el aislamiento domiciliario, quédate en casa, me refiero, ¿no? No el aislamiento por ser enfermo, sino el estar en casa, el tener muchísimas medidas de precaución, lo que hablamos, ¿no? De si sale alguien a la calle porque tenga que ir a comprar la comida y que cuando vuelva, pues lavado de manos, todo lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto a las residencias, sí que es verdad que desde ya las personas, o sea, estamos viendo muchos casos, ¿vale? Nosotros en centros residenciales, en instituciones, es verdad que es más fácil, entre comillas, el contagio, pues porque debido a varios factores, ¿no? El hecho de estar institucionalizados muchas veces hace pues que los espacios que compartamos sean más pequeños, ¿no? No se puede tener tanto espacio como para el contacto es más estrecho. Luego también por el tema de que a veces, y sobre todo las personas mayores que están en residencias, pues tienen limitación en la movilidad, como en caso de personas con discapacidad.
También es verdad que en otras ocasiones son pluripatológicos, ¿no? Tienen patologías de muchos tipos y toman mucha medicación, y eso todo son factores que hace que sea más fácil, ¿no?, el contagio y las complicaciones. Entonces, en estos casos, yo sí que creo que debemos estar preparados, ¿no?, en el sentido de que en los hospitales, por ejemplo, lo que se está haciendo ya desde hace un tiempo es establecer zonas que no se usan para que en caso de que haya contagios se puedan habilitar como zonas de aislamiento, ¿no? Es decir, lo llamamos, entre comillas, aunque suene mal, ¿no?, zona sucia y zona limpia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es verdad que en una residencia a lo mejor no es posible que haya, o sea, que haya mucho espacio, pero sí habilitar, pues en uno de los pisos, ¿no?, en los que están viviendo los residentes, pues dejarlo sin nadie, ¿vale?, y completamente limpio, pues por si en algún momento haya que aislar a más de una persona, ¿no? Que muchas veces, aunque queramos tener ese aislamiento, que digo yo que es el ideal, ¿no?, que es una habitación sola, con baño, con la ventana, todas esas cosas que se han dicho, en una casa en la que hay 9 personas, a lo mejor no es posible hacerlo de la mejor manera. Y sí tenemos que ver qué espacios tenemos que podamos dar otros usos para que en un momento dado podamos habilitarlos, ¿vale? Luego también, en cuanto a la residencia, los trabajadores en general, los contactos que tienen son contactos estrechos, ¿no? Es decir, no son, o sea, para cuidar a las personas, en muchos casos se necesita un contacto estrecho, que llamamos contacto estrecho, pues un contacto en el que haya menos de 2 metros, ¿vale? Pues cuando estamos cuidando, cuando estamos cambiando un pañal a una persona, o cuando estamos aseando, o cuando estamos haciendo ese tipo de labores, el contacto es estrecho ya de por sí. Entonces, en esos casos, antes, ya siempre, y supongo que se hace en muchos casos, hay que hacer como nuevas medidas, ¿no? Intentar, pues eso, lavarse las manos antes y después, ponerse guantes, mascarilla, etcétera, ¿no? Eso en las personas, en general, en las personas de residencias. ¿Por qué? Porque el contacto va a ser siempre más estrecho que en otras situaciones, ¿no? No es lo mismo el contacto que tienes trabajando en una oficina, ¿no?, que a lo mejor estás en un despacho tú y en otro despacho otra persona, que en un trabajo en el que la exposición de los trabajadores es mayor, ¿vale? Y de las personas, sobre todo. Entonces, ese tipo de cosas sí que hay que tenerlas claras, ¿no? Que no hay mayor riesgo de complicaciones si no hay más patología, pero evidentemente puede haber mayor riesgo de contagio cuando no se pueden establecer las medidas necesarias para que no lo haga, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que es muy lógica, pero vamos, que supongo estaréis viviendo en vuestros casos. Y es verdad que hay veces que es muy difícil el aislamiento, ¿vale? El aislamiento se tiene que hacer bien y desde el centro de la persona, o sea, desde... sin olvidar que el centro es la persona, ¿no? Porque a mí sí me están llegando casos de aislamientos que son casi crueles, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no me refiero a vuestras entidades en concreto, pero sí que es verdad que hay tal psicosis que a veces es como, ah, pues es que viene de un hospital, pues entonces enciérrala ahí, que no salga. Entonces eso, o sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que es verdad que aunque tengamos riesgo, ¿no?, de contagio, pues que no olvidemos que somos personas que trabajamos en un mundo en el que tenemos que tener claro lo que hacemos, ¿no? Y lo que hacemos tiene que ser pues luchar por los derechos, como habéis dicho, de las personas con discapacidad. Entonces, su derecho también a tener un proceso lo más, no sé cómo explicarlo, pero lo menos traumático posible, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que, por ejemplo, los comunicadores que hay a veces con los bebés, ¿no?, se han hecho en algunas... Yo te digo que imaginación al poder en muchos sentidos, ¿no? Porque, pues eso, los comunicadores de los bebés que se ponen en una habitación, que una persona puede estar solo y no está tranquila, pues se puede poner, pero que tiene que haber siempre alguien detrás que esté atento a sus necesidades, ¿no? Que esto es muy importante. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a conocer ahora experiencias.